acá, pero yo, primera vez, está hermoso. Pero nosotros, los cristianos, hermanos, donde quiera glorificamos al Señor. Hermanos, fui a El Salvador a hacer mis padres. Fui a Nicaragua, hermano, en la calle, hicimos una campaña. Pero ahí, hermano, de una gran calor, terrible, pero no importa el clima, porque nosotros, hermano, glorificamos a Dios sea donde sea, porque Dios lo damos dentro de nuestra vida. ¡Aleluya! Es por eso que cada día que nos reunimos para darle culto al Señor, lo hacemos con alegría. Nosotros, hermanos, nosotros no alabamos a Cristo Negro de Quipula. No, glorificamos al Dios de la Biblia, al Creador de los cielos y de la tierra, el Alfa y la Omega, el principio y también el fin. Él es el Todopoderoso. A Él la gloria y la honra en esta noche, en esta tarde. ¡Aleluya! Vamos a leer, hermanos, el Salmo 96. Gloria a Dios. Cuando lo tengan. ¿Estamos listos, hermanos? Salmo 96. Le vamos a dar lectura invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová. Bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios, ofrendas, hermanos, de alabanza, gloria a Dios. Todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¡Aleluya! Ponemos este culto, hermanos, en las manos del Señor, hermanos. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por una noche, por una tarde más en tu presencia. Rey de la gloria, nos hemos dispuesto a darte la honra y la gloria, a darte alabanza solamente a ti, porque tú te la mereces, Señor. Aquí está nuestra vida, nuestros corazones, aquí están las familias, aquí están los padres, aquí están las madres, los hijos, todos como un pueblo, todos unidos como familia, nos hemos acercado. Aleluya, a este lugar, y te damos a ti la gloria y la honra. Solamente tu Espíritu trae vida. Ponemos este culto en tus manos, Dios, desde el principio hasta el fin, Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Vamos a dejar, hermanos, el tiempo de alabanza. No sé quién trae tiempo de alabanza, pero ya está. ¡Oh, mano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Sigamos glorificando, hermanos. Poder. Pablo y Sila cantaban, dice la Biblia,
y los presos los veían y los yugos fueron rotos. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga más. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido una hermosa y preciosa tarde donde le vamos a dar culto. Aleluya. Le doy gracias al Señor por este privilegio que nos da en esta preciosa y hermosa tarde que vamos a cantar para la honra y la gloria del Señor. No somos cantantes, pero lo hacemos para el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y vamos a empezar con la alabanza del Ignario Vida y Luz, la número uno. Para que no le encuentre encontrar, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Adoramos al Señor. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Gloria a Dios, la siguiente alabanza.
de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Grande es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar la. Gloria a Dios. Señor, perdón, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. La 202. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darla como el siervo brama. Como el siervo brama. Oh, no.
Aleluya, gloria a Dios. A los que ya nos miramos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y que el Señor nos lo bendiga. Sigámoslo gozando. Gloria a Dios. Sí, el hermano tiene razón. Yo venía llegando. Se me quedaron las lentes. Tuve que regresar. Pero vivo cerca. Yo, hermano, ya no veo la Biblia sin lentes. Gloria a Dios. Pero glorificamos a Dios de todas formas. Qué hermoso, hermanos, es alabar al Señor. Esa hermosa alabanza, ven, mi Jesús, no tardes más. Pero estas palabras solo lo pueden decir las personas que estamos o están listos para recibir al Señor en el aire. Porque hay muchos que no pueden decir, ven, Señor. Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? Dice la Biblia. Solamente los limpios de mano y puros de corazón. Esto no se trata de venir a ocupar un asiento en la iglesia, hermano. Esto solamente porque vengamos todos los sábados y todos los domingos a la iglesia nos garantiza salvación. Equivocadamente, hermano, están viviendo las personas. Para ir al cielo se necesita, hermano, estar limpio de corazón, hermanos, y limpio de manos también, gloria a Dios. Mire, en dos minutos le cuento. Fui a El Salvador porque también mi tía murió. Algunos tal vez se dieron cuenta. Hermanos, ella sirvió al Señor un tiempo. Tenía cáncer. Tuvo como un año en esas terapias que le dan en diálisis, creo que le llaman lo que le hacen. Quimioterapia. Casi un año. Al año terminó. Los doctores le dijeron que está sana. Escuche esto, hermano. Está sana. Se fue para la casa. Estuvo yendo a la iglesia un tiempo. Se sintió bien. Y dijo que la iglesia no sentía nada de Dios. No sentía su presencia. No sentía gozo. Decidió no ir a la iglesia. En diciembre, ella vivía en San Salvador. En diciembre, hermano, se fue para la pareja donde mis padres. Ahí cayó enfermo. Se sintió tan mal que decidió otra vez ir a visitar al doctor para ver qué pasaba. Y le dijeron que tenía cáncer terminal, sin más remedio. Que se fuera para la casa a morir. Pero, hermanos, volvió otra vez a los caminos del Señor. Ya no se pudo congregar porque ya no podía levantarse. Pero otra vez, hermanos, decidió entregar su vida al Señor. Mi oración, siempre, bueno, pasé orando mucho por ella. Mi oración era el Señor, Señor, su alma, más que su cuerpo, más que su sanidad. Toca su alma y pasé clamando al Señor muchas noches, muchos cultos de oración. Bueno, voy otra vez a otra iglesia, culto de oración a orar. Ya lo ha dicho el pastor, no voy de escondido. Hermanos, y pasé mucho tiempo orándole al Señor por su alma, de mi tía, más que la sanidad. Yo le pedí al Señor, si quiere sanarla, sánala, pero su alma, Señor. Hermanos, el martes, ella pues cayó totalmente enferma, ya perdió su razón, estaba inconsciente. El miércoles en la mañana se despertó. Hermanos, al despertar ella, ¿sabe qué pasó? Recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ese hermano es grande, más que cualquier cosa. Es mucho más, hermano, que ser sano. Y mientras ella hablaba en lengua, dice mi hermana, que ella le decía, ustedes no entienden lo que yo estoy hablando con mi padre, pero no lloren más, porque mi padre me está llamando. Este es mi último día sobre la tierra. Mi padre me llama. Y hablar en lengua, dice hermano, mi hermana, ¿sabe qué satisfacción? A pesar del dolor en la carne por perder un ser querido, hermano, la satisfacción de que ella fue salva. Por eso es la necesidad, hermano, de entregar de corazón nuestra vida. Y la, hermano, la oración todavía tiene poder, porque nuestro Dios todavía está vivo en nuestra muerte. Gloria a Dios, hermano. Lo digo para aquellos que tienen todavía una petición. Sigan clamando, sigan orando, y hasta quizás hay cosas que nosotros no entendemos, pero hasta el último momento Dios puede obrar. Y Dios escuchó mi oración y me siento satisfecho, y puedo decir que mi Cristo todavía escucha, hermano, si le pedimos de corazón, así que cualquier
Dios está obrando, no lo entendemos, pero Él está haciendo la obra como Él quiere, en su propia voluntad, no conforme a nuestra voluntad, porque nosotros no sabemos a veces cómo pedir, pero Él sí sabe cómo guiarnos. Vamos a pasar otro tiempo, hermanos. Ya más tiempo con nuestro hermano Roberto. No me trajeron notas de alabanzas individuales, así que hermano Roberto, tiene su tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso nuestro Dios, hermanos. Aleluya, nuestro Dios es grande y maravilloso. Gracias a Dios, hermanos, se nos ha llegado el día de poder nosotros los caballeros presentar este glorioso culto, amén. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Yo sé que estamos ansiosos de presentar ese versículo bíblico, de adorar, porque venimos con ese deseo de adorar a nuestro Rey y Salvador. El Rey está aquí con nosotros, hermanos. Él es nuestro Dios y pronto viene, aleluya. Gloria al Señor. Prepárate que Cristo viene. El lema que traemos ahora nosotros los caballeros, amados hermanos, así con este gozo yo quiero hacer pasar a nuestros hermanos, a los caballeros, a ver, vamos a hacer el desfile para la gloria del Señor, amados hermanos. Bendito sea Cristo Jesús. Gloria al Señor, amados hermanos. Poderoso nuestro Dios, aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermanas? Y aleluya. Gloria al Señor. Hay más caballeros y para las próximas actividades, amén, los que pueden participar también. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a todos, mientras se preparan los hermanos, amén, vamos a cantar, aleluya. Señor, amados hermanos, creo que estamos listos, los caballeros somos un poco rápidos, amén. Así que acompáñenme a cantar, amados hermanos, este bonito alabanza, amén, para la gloria del Señor, aleluya. Gloria al Señor, trabajemos adelante, amén. Trabajemos adelante. Yeah.
Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga una vez más. Amén. Que vive. Cristo. A su nombre. Gloria. A su pueblo. Victoria. Damos gracias a Dios por estar celebrando un culto más de caballeros. La honra y la gloria sea para él. Amén. Mi texto bíblico lo traigo en primera de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Y como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Y a su nombre, gloria, bendito Dios. Mi texto dice: y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios, y viene en una nube del cielo. Mateo 26:64. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiéndose serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Aleluya. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos están alegres en esta tarde? Qué lindo, hermano, el Señor. Quiero ver si me acuerdo, hermano, porque a veces se me van los versículos, pero en San Juan 14, hermano, Jesús dijo algo muy importante, y ese hermano que dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dijo, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dijo, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo traigo en Apocalipsis 3:11, y dice así: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¡Aleluya! Dios, entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice tu Dios y muere. Gloria al Señor. Está en el libro de Job, hermanos, capítulo 2, versículo 9. En Éxodo 14:13, yo lo voy a leer porque la verdad no se me ha grabado, pero para no olvidar, lo voy a leer. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Señor, les bendiga. Bendiga, amado pueblo del Señor. Amén. Mi versículo se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 11, que dice: los cuales también dijeron: varones Galileas, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. La palabra del Señor dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 27. Dios les bendiga, iglesia del Señor. Mi versículo se encuentra en Mateo 24, capítulo 24, versículo 30. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dios me le bendiga. Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu.
su padre, de su padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno según sea su obra. Mateo 16, 27. Dios me le bendiga. Hebreo 10, 27, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 12, 40. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Apocalipsis 16, 15 dice: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no se vea su desnudez y no se vea su vergüenzas. Perdón. Y dice Apocalipsis 22, 20, dice, si el que da testimonio de todas estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. Sí, ven, Señor. Aleluya. Aleluya. Ven, si te recuerdo, tú eres nuestro Dios. Aleluya, un día le deberemos a los hermanos. Gloria al Señor, así amados hermanos.
amados hermanos, vamos a pasar todos. Gloria al Señor, vamos a entonar el cántico. Trabajemos adelante.
No.
Te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad grande de poder adorar, de poder exaltar y bendecir tu santo y bendito nombre con libertad. Dios, usted merece la gloria y la honra, la alabanza, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Reciba esta adoración, Señor. Y en esta tarde, Dios, usted ha preparado a su pueblo para poder, Señor, recibir el maná del cielo, para poder recibir su palabra, Señor amado, que ciertamente no vuelve atrás vacía nunca, Dios mío, sino que hace conforme a lo que usted desea que haga. Le rogamos, oh Dios, en esta tarde, hable, oh Dios, a cada corazón, hable a cada vida en esta noche, Dios mío. Exhórtenos, edifíquenos, consuélenos, restáurenos, oh Dios, con el poder de su palabra en esta tarde. Use a mi hermano que se ha preparado, Dios mío, con el mensaje de su palabra, Dios de gloria, y hable, Señor, a su pueblo en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu se lo pedimos, amado Dios. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, hermanos? A su nombre, a su pueblo. La gloria y la honra sea para el Señor en esta tarde, hermanos. Qué hermosa bendición. Amén. Que, hermanos, estamos disfrutando esta noche. Sabemos ciertamente que Cristo viene pronto por su iglesia. Y Dios bendiga a los caballeros, a su líder, mi hermano Roberto, mi hermano Leonel, hermanos amados que están ahí al frente. Gloria a Dios por los hermanos caballeros que se hicieron presentes en esta noche y han podido participar en esta tarde. Bien, amados hermanos, en esta noche, antes de dar el tiempo a mi hermano que está preparado con la palabra del Señor, queremos dar la bienvenida a dos hermanos que nos visitan en esta tarde, conocidos por mi esposa. Ellos, hermanos, están acá por primera vez en Altar de Restauración. ¿Cuántos le dan la bienvenida, hermano? Dios me la bendiga mucho. Levante su mano ahí, hermano, Dios me lo bendiga, levante su mano. Él también, sean bienvenidos, hermanos, a este lugar donde, hermanos amados, hemos podido sentir la presencia del Señor. Así que, hermanos, ahora ha llegado el momento de oír la palabra de Dios. Así que con toda ansia, con toda reverencia, con todo temor, oigamos atentamente la palabra de nuestro Señor en esta tarde. Dios me le bendiga, hermanos. Dejamos el tiempo a nuestro hermano Leonel Díaz. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive una vez más? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús en esta tarde. Damos gracias a Dios, hermano, por este privilegio, y gracias al pastor y a nuestro hermano líder, que es nuestro hermano Roberto, que fuera yo trayendo la palabra en esta tarde, y que nos pare ese gozo, hermana, la iglesia del Señor, que ese gozo siga y siga glorificando al Rey de Reyes, porque sabemos que todavía no nos vamos de este lugar, todavía falta lo mejor. Ya le dio lo que usted le traía, ahora vamos a recibir Dios trae para cada uno de nosotros. Con este gozo, hermano, estoy, hermano, delante de usted, hermano, con gozo, pero, hermano, vamos a compartir la palabra de Dios en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, en estos minutos, hermano, que nos restan. Son minutos, hermano, que los vamos a aprovechar. Mientras, hermano, les sigo saludando, vaya buscando, hermano, en San Juan capítulo 5. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús en esta hermosa tarde. Nos hemos gozado hasta este momento. Sabemos, hermano, que la presencia de Dios está en este lugar. Dice la palabra de Dios: si dos o tres se pusieran de acuerdo, ahí está Jesús. Y yo sé que aquí hay más de la promesa. ¿Cuántos lo creen? Alabado Dios. Capítulo 5, versículo del 1 al 11. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús en esta hermosa tarde. Vamos a meditar, hermano, un momento en la palabra de Dios. Sabemos que no somos predicadores, hermano,
pero hacemos, hermano, lo que Dios nos manda hacer con humildad, hermano, y sencillez de nuestro corazón. Lo vamos a desarrollar, hermano, no con nuestra propia fuerza, sino que sea Dios, hermano, usando mis labios, usándome a mí, hermano, para que compartamos y todos juntos seamos, hermano, glorificados en esta tarde, hermano. Así, cuando lo tengan, contesten un amén. Amén. Alabado Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano usted, iglesia, en esta noche? Alabado Dios. Señor, le respondió el que estaba allí acostado, el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Diga una vez más: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Puede tomar asiento, amada iglesia del Señor. Vamos a ser breves en esta hermosa noche. Ya lo vamos a ir, hermano. Solo pongamos atención un momento, hermano, a la palabra de Dios, a lo que trae en esta hermosa tarde. Dice la palabra de Dios, hermano, que había una fiesta de los judíos en Jerusalén. No se sabe qué fiesta era. Sabemos, hermano, que ellos celebran varias fiestas. Pero cerca de la puerta de las ovejas, dice la palabra de Dios, que había un estanque que tenía 5 pórticos. Pórticos, hermano, es lugar, hermano, donde cualquiera se puede refugiar. Y, hermano, dice la palabra de Dios que allí, hermano, en ese estanque, alrededor de ese estanque, hermano, se encontraba una multitud de enfermos. Una multitud, hermano, de enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, sordos. Era tanta la necesidad, hermano, que había en ese lugar, que estas personas, hermano, llevaban ya unos tal vez un año, otros meses, otros ya llevaban varios años, pero también había en ese lugar un hombre, hermano, que ya hacía 38 años, dice la palabra de Dios, que llevaba en ese lugar. Y dice la palabra de Dios, hermano, que sube Jesús a Jerusalén. Y Jesús, hermano, podemos ver en la palabra de Dios que Él, hermano, no se dirige a la fiesta que estaban celebrando los judíos. En pocas palabras, hermano, Él se dirige al lugar donde había una gran necesidad, que mientras otros gozaban, hermano, de panes, mientras otros gozaban de una gran fiesta, hermano, y hacia la par había una necesidad de muchas personas, hermano, que estaban careciendo de que alguien
le acerca con aquel amor de misericordia, porque déjeme decirle, hermano, que nuestro Jesús es nuestro Dios, es Él tiene amor, hermano, hacia nosotros, y dice la palabra de Dios, hermano, que Él se acerca, hermano, y ve a aquel hombre que está tirado allí, hermano, que hace 38 años, hermano, lo habían dejado en ese lugar. Y desde el momento que Él se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y la palabra de Dios, hermano, podemos darnos cuenta que Él no dice sí, sino que Él dice, Señor, no tengo nadie quien me meta. En cuanto se agita el agua, en cuanto yo voy, otro desciende más primero que yo. Es decir, hermano, ¿dónde estaban las personas que ayudaron a este paralítico a llegar a ese estanque? ¿Dónde estaban los familiares, hermano, los padres de este paralítico? ¿Dónde estaban, hermano, aquellos amigos que se decían ser amigos hasta la muerte, que le dijeron, yo, nosotros estaremos contigo hasta la muerte? ¿Dónde estaban los amigos cuando él, en ese momento que se agitaba el agua, él necesitaba una ayuda? Sino que llegaron, lo dejaron y no esperaron, hermano, a que el ángel descendiera y moviera el agua para poderlo agarrar y llevarlo. ¿Dónde estaban, hermano, los familiares de este hombre? Que él necesitaba una ayuda. Y cuando Jesús llega, hermano, él le pregunta. Este hombre no se da cuenta quién está delante de él. Porque si él se hubiera dado cuenta quién está delante de él, en ese mismo momento le hubiera dicho, sí, quiero ser sano. Pero él, la respuesta fue, no tengo a nadie quien me ayude. Pero delante de él estaba el Dios Todopoderoso. Delante de él estaba el Dador de la vida. Delante de él el que está, el que levanta a los muertos. Delante de él el que está, el que levanta al paralítico. Y dice la palabra de Dios, hermano, que le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. En pocas palabras, hermano, Jesús no le está preguntando dónde están los que te dejaron en este lugar. Que tenía necesidad. Que
hablara y decir, sí, quiero ser salvo. Y en aquel momento dice la palabra de Dios que él fue levantado y anduvo caminando y andaba glorificando a Dios. Es que cuando Dios llega, hermano, a la vida de cada uno de nosotros, todo es diferente. Cuando Dios, hermano, llegó a su vida, le hizo las mismas preguntas. ¿Quieres ser salvo? Desde el momento cuando vino alguien que le hizo el llamado a usted, ¿quiere aceptar al Señor como único salvador de su vida? Desde ahí, de ese momento, hermano, estamos diciendo nosotros, yo, porque yo quiero ser diferente, yo quiero ser sano, y yo no quiero tener esta vida que tengo en este momento. Y este hombre, hermano, estaba en una circunstancia, estaba paralítico y no se podía levantar. ¿Quién es el que va pasando por ahí?
Entonces Él se levanta, hermano, y dice: ahora es mi tiempo. Bartimeo estaba ahí por casualidad, ¿no? Bartimeo estaba ahí porque era el día indicado para recibir algo de Dios, sí. ¿Quiénes lo habían llevado? No se sabe. Pero él estaba en el lugar indicado donde podía recibir algo. Usted y yo estamos en el lugar indicado donde podemos recibir algo. Usted y yo estamos aquí porque sabemos a dónde podemos recibir algo de nuestro Dios. Bartimeo estaba ahí. Bartimeo estaba ahí esperando algo. Alguna moneda. Algo material. Pero él se da cuenta que va pasando allí. Es Jesús. Porque él ya había oído escuchar de las grandezas que hacía nuestro Señor Jesús. Cuando él andaba, hermano, por aldea, monte, sanando, hermano, diferentes enfermedades. Y él dijo, se armó de valor y dijo: ahora es mi oportunidad. Ahora tengo que ponerme de pie. Ahora tengo que llamar la atención de mi maestro. Ahora tengo que llamar la atención del maestro. Porque la necesidad que yo tengo es con recobrar nuestra vista. Recobrar la vista. Y él se puso de pie, dice la palabra de Dios. Y empezó a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios, hermano, que entre más gritaba, más lo callaba. Entre más gritaba, la multitud le decía: cállate. Sabe, hermano, cuando usted quiere algo de Dios y usted se mete con Dios, siempre habrá gente, hermano, a la par suya que se va a oponer a su búsqueda, lo que usted está buscando de Dios. Siempre va a haber gente que le va a decir que lo que estás haciendo. Y esta gente, hermano, era la que estorbaba a Bartimeo para poder llegar al maestro. Y como le estorbaba, entonces él empieza a gritar. Él empieza a gritar, a decir: David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre más lo callaban, hermano, él más gritaba. Es decir, hermano, iglesia del Señor, y usted, hermano, está en este lugar para buscar algo de Dios, para recibir algo de Dios. No te fijes quién te quiera callar. No te fijes a aquel que te ponga delante, pasa encima de él. Porque déjeme decirte que el que usted está buscando, este no le va a ayudar en nada. A Bartimeo no le importó los gritos. A Bartimeo no le importó si quién se molestaba o quién no. A Bartimeo no le importó lo que lo retenía. Entre más le retenía, él más caminaba. Hay barreras en tu vida que te quieren detener. Hay cosas en tu vida que te quieren detener. Pero déjame decirte algo, que hay un Dios allá arriba en los cielos que Él te puede ayudar a continuar hacia adelante. Si otro se opone a no quererte dejar pasar, déjame decirte que hay un Dios todopoderoso que extiende su mano de misericordia y te dice: levántate. Que le dijeron a Bartimeo: Bartimeo, vení, te vamos a ayudar. Ve, aquí está Jesús. No, él tomó su iniciativa. Él se levantó y se dirigió a la multitud y empezó a gritar. Y déjeme decirte que era de haber dicho: ustedes ya rato vienen con Jesús. Ustedes ya rato vienen con el Maestro. Gloria a Dios. La Biblia nos narra, hermano, que cuando Jesús andaba, era una gran multitud que lo seguía. La pregunta en esta noche:
La multitud que seguía a Jesús tenía necesidad de algo. Es verdad que sí. Pero ellos solo se conformaban en andar cerca del maestro. Y qué bueno. Pero nunca llamaban la atención del maestro. Y Bartimeo no desperdicia la oportunidad que se le presenta en ese momento. Es decir, ustedes ya rato vienen con el maestro y no han pedido lo que tienen necesidad, pero yo sí, yo tengo necesidad de ser sano. Es por eso que grito, es por eso que oro, porque yo necesito. Y cuando aquello acontece, dice la palabra de Dios, que el maestro se detiene y detiene la multitud. Y cuando él se detiene, hermano, y voltea a ver, escucha a Bartimeo. Bartimeo no sabe dónde está, pero él escucha dónde está la multitud. Y él dice, aquí está el maestro, aquí está el rey de reyes. Tengo que llamar la atención de él. Necesito ser sano, necesito ver, necesito ver. Jesús está pasando en este lugar. Jesús está en este lugar. Nosotros lo que tenemos que hacer es llamar la atención del maestro, es orar a Dios, buscar a Dios, buscar en todo momento. Porque déjeme decirle, cuando nosotros disponemos a buscar a Dios, hermano, todo, hermano, nos sale bien. Porque cuando creemos, hermano, en Dios y le creemos que Él es ahí y le creemos que Él puede hacer tantas cosas en nuestra vida, dice la palabra de Dios, si cree que le hay, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Es decir, hermano, que Él resucita a los muertos, hermano. Es decir, hermano, que Él levanta, hermano, al que está caído, dice la palabra de Dios. Que Él, hermano, es misericordioso. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, hermano, en Salmo 113. Él levanta del polvo al pobre, sí, señor. Y al menesteroso lo alza del muladar. Sentarlo con los príncipes. ¿Con quién? Con los príncipes de su pueblo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, iglesia. Es por eso, hermano, que tenemos que luchar y llamar la atención del maestro. Pero todo depende de nuestra decisión. Todo depende de cuánto nosotros deseamos la presencia de Dios. Porque déjeme decirle, la presencia de Dios está en este lugar. Si usted está dispuesto a buscarla, la va a encontrar. Si usted está dispuesto a recibir algo de Dios, déjeme decirle que la presencia de Dios llega a su vida y hace algo, mano, maravilloso en su vida, en su matrimonio, en sus hijos. Podemos ver, hermano, tantas historias en la Biblia que nos hablan de personas, hermano, que buscaron a Dios, personas, hermano, que recibieron algo de Dios. Pero ellos buscaron, nosotros estamos buscando de Dios. No es tiempo de detenernos, iglesia. No es tiempo de retroceder. Es tiempo de seguir hacia adelante. Es tiempo de avanzar. Porque este no es para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. En medio, hermano, de la mar se levanta una gran tempestad. A la orilla no pasa nada. Es decir, que a la orilla, si usted y yo solo venimos, hermano, y no queremos meternos nada con Dios, nada nos va a pasar. Vamos a estar ahí, el diablo no se va a meter con usted. Pero cuando ve un hijo de Dios y una hija de Dios que se mete con Dios, ahí es donde empieza, hermano, la tempestad. Ahí es donde empieza la lucha. Pero déjame decirte, quien te llamó es más grande que el que está en el mundo.
sí lo sabía, pero déjeme decirle, hermano, que ellos continuaron remando, pero entre más remaban, la mar se levantó, los vientos fueron contrarios de ellos, pero ellos habían escuchado que Jesús le había dicho, pasemos al otro lado. Entre más remaban, ellos no pusieron la mirada a los lados, sino que la pusieron en la voz que habían escuchado hacia atrás, diciendo que Jesús lo había llamado. Eso es lo que tengo que hacer usted y yo, buscar a Dios y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, no desviando ni a diestra ni a siniestra, sino que ver el blanco que es nuestro Jesús de Nazaret. En esta tarde habemos aquí los hermanos caballeros, han presentado un tema y sabemos, hermano, que nada es fácil, que nada es fácil, querido hermano, pero déjame decirte, quien te ayuda es Dios, quien nos ayuda es nuestro Jesús de Nazaret. Él nos ayuda a continuar hacia adelante. ¿Quieres bendición en tu familia? ¿Tú quieres ver a tus hijos buscando de Dios? ¿Quieres ver a tu esposo o a tu esposa buscando de Dios? ¿Quieres ver a tus padres venir a Dios? ¿Quieres ver a tus hermanos venir a Dios? No te detengas. Lucha. Miramos, hermano, que nuestros familiares no quieren buscar de Dios. Muchas veces, hermano, nos entra una tristeza, pero eso no es para detenernos. Eso es para seguir clamando por ellos. Eso es para ponerlos en las manos de Dios. Eso es para decirle a nuestro Dios, Señor, tú tienes el control de la vida de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis hijos. Ahora es tu turno. Lo que yo no he podido hacer, hazlo tú. Porque nosotros muchas veces con nuestras propias fuerzas queremos hacer tantas cosas y queremos alejar a Dios de chiquito. Pero déjame decirte, hermano, que cuando nosotros actuamos con nuestras propias fuerzas y hacer nuestra voluntad, déjame decirte que ahí no está morando Dios. Dios dice, déjame a mí las cosas, déjame a mí, que yo las voy a hacer mejor que tú. Pero todo depende de nosotros, querido hermano. Todo depende, hermano, de un corazón contrito y humillado. Esencia de Dios. Vamos a ir terminando, no se preocupen. Vamos a ir terminando, lo vamos a ir temprano en esta tarde. Pero déjame decirte, hermano, que Dios quiere que nosotros le demos todo o nada. Hay cosas que nos detienen a buscar libremente de Dios. Hay cosas, hermanos, que nos están reteniendo. Hay momentos que no podemos sentir la presencia de Dios. Déjame decirte, hermano, que muchas veces le echamos la culpa al grupo de alabanza, le echamos la culpa al que dirige, le echamos la culpa al que predica, pero no nos damos cuenta quién el que está necesitado es uno. Porque la presencia de Dios se mueve en medio de la alabanza. La presencia de Dios está en este lugar. Todo es un corazón dispuesto a decidir que la presencia de Dios se quede en la casa de uno o dejarla ahí. Podemos ver una historia en 2 Samuel, en capítulo 6, nos agarra de un hombre llamado Obedeón. ¿Cuántos han leído esa parte? Yo sé que muchos la han leído. Amén, aleluya. Este hombre, dice la palabra de Dios, vino David, dice la palabra de Dios, y quiso llevar el arca a Jerusalén. Pero mientras iban caminando, el arca iba, hermano, los bueyes la iban arrastrando,
pero el arca se cayó. Y un hombre llamado Uza quiso detenerlo, pero dice la palabra de Dios que en el instante que él mete las manos, allí murió. ¿Qué representaba el arca en el tiempo de antes, hermano? La presencia de Dios. Entonces David decide no llevar el arca para Jerusalén, sino que decide dejarla en casa de Obedeón. Y este hombre, dice la palabra de Dios, abrió sus puertas para que el arca permaneciera en ese lugar. Y el arca estuvo en ese lugar 3 meses, dice la palabra de Dios. Y en 3 meses, Dios bendijo a este hombre de tal manera que todos se quedaban asombrados de lo que Dios había hecho en este hombre. ¿Pero por qué? Por la decisión que él tuvo. Todos vieron lo que aconteció, tenían temor, ni aun David tenía temor. Este hombre, me imagino yo, que cuando el arca llega a su casa, él siente temor. Nosotros muchas veces, hermanos, dejamos ir
sentir la presencia de Dios por cualquier cosa, por cosas simples. Pero ¿cuántos en esta tarde están dispuestos a que la presencia de Dios siempre more en nuestras vidas? Este hombre, hermano, dice la palabra de Dios, que Dios lo bendijo, hermano. Es decir, hermano, que tal vez él, hermano, dormía ya más feliz. Él andaba más tranquilo, él andaba más feliz, hermano. Tal vez tenía más una comunicación mejor con su esposa, con sus propios hijos. Es porque él no era por su propia fuerza, sino porque era la presencia de Dios que moraba en esa casa. Era la presencia de Dios que había llegado en ese momento. Déjame decirte, querido hermano, que la presencia de Dios está en este lugar. De usted y yo decidimos si dejarla ir o que quede dentro de nosotros. Usted decide en esta noche si dejarla pasar o recibir algo de Dios, como lo hizo el ciego Bartimeo, como lo hizo el paralítico de Betesda, como lo dijo la viuda enferma de flujo de sangre. Usted decide, querido hermano, si dejar ir la presencia de Dios o que more en nuestra vida. Déjeme decirle, hermano, que este hombre obede a Obed, hermano. Podemos leer ese capítulo y lo podemos encontrar más adelante en Primera de Crónicas, capítulo 26, lo podemos encontrar, querido hermano, y ahí lo podemos dar cuenta qué fue lo que Dios hizo con su vida. Obedeó, se quedó en casa. No. Querida iglesia, de lo que Dios había hecho con este hombre, dice la palabra de Dios,
y ahí podemos ver, hermano, una decisión de un hombre. Tan solo, hermano, todo eso inició por una decisión de buscar la presencia de Dios. Usted y yo estamos en este lugar porque nuestros padres buscaron de Dios. Tal vez usted ha de decir, pero mi padre y mi madre no son cristianos. Pero déjame decirte algo, tus hijos van a servir a Dios. Lucha por ellos, lucha por tu familia, lucha por tus hijos y verás la grandeza de Dios que Él va a hacer en tu vida. Verás la grandeza de Dios que Él, hermano, tiene, hermano, agrandada su mano, pero tienes tú y yo que recibir, hermano, y declarar con nuestro propio labio nuestra necesidad y decir: Espíritu Santo, Espíritu Santo, en esta tarde lléname, Espíritu Santo, en esta tarde llénanos a cada uno. No ha sido fácil esta carrera, no ha sido fácil este caminar, no ha sido fácil estar en un camino esperando una moneda, no ha sido fácil 38 años en un estanque, no ha sido fácil estar enfermo de flujo de sangre como aquella mujer. Pero cuando Jesús llega, todo es transformado, todo es sanado. Pero tenemos que decidir, iglesia, lo que queremos nosotros de nuestro maestro. Nosotros tenemos que decidir. Pon en las manos tu necesidad, pon en las manos de Dios lo que tú quieres. A tus hijos, a tu familia. El enemigo, dice la palabra de Dios, vino a darnos vida y darnos en la abundancia. Es tiempo de no retroceder. Es tiempo de nosotros levantar nuestra mano y decirle: Maestro, ven a este lugar. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Dice la palabra de Dios que Dios bendijo primeramente a este hombre. Dios bendijo a toda su familia. Dios
le da gloria al Señor en esta tarde, hermanos. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y sabe, hermanos, Dios siempre ama nuestra vida. Siempre Dios conoce nuestras necesidades.